Bien, gente, tenemos $928 y como Lee comentaba, lo que vamos a hacer es con 30 dolarucos sacarnos una faca. Le voy a enseñar un método bastante efectivo, obviamente no es 100% efectivo, pero nada, tenemos que jugárnosla un poquito. Lo que vamos a hacer, me voy a abrir como para iniciar de chill. La caja pueden seleccionar la que ustedes quieran. Una caja que les dé mucha suerte, que hayan probado en la anterioridad o algo que les haya dado suerte. Yo recomiendo abrir, nada, alguna cajita barata que puedan abrir bastante y que tengan más probabilidades de que... Uy, estoy todo atravesado por hablar. Que les toque algo lindo. Esta no me está dando algo, así que no me está queriendo esta cajita. La Toxic es una caja que le hemos abierto en el canal y se ha portado, no te digo que de las mejores cajas, pero se ha portado, es una caja que la puedo llegar a recomendar. Vamos ahí. Bien, bien estas dos me parece. Tuki, no me acuerdo cuánto gastaba en esta caja, Me llevé $9, bien, profit. Me quedan para gastar una tirita de esta y nos van a quedar $4 para gastar, así que vamos a abrirlas de $1 después. Vamos ahí, para gastar los 30, ¿no? Creo que esta tirada no es profit. Ah, sí, me la tocó, me tocó, ¿cuál me tocó linda? Ah, bueno, esta me salvó bastante, bien. Nos quedan, de hecho no nos quedan, nos quedan $3 para gastar, así que vamos a gastar $3, porque teníamos 928, $3, vamos ahí. Dame algo lindo, igual se portaron lindo esa caja, la Toxic se portó lindo, se portó. Nada mal, not bad. Dame algo lindo también. No, esta se portó como la perra que es. Gastamos $3. Bueno, me doblé la tirada. Me doblé la tirada, gente. Nada. De los $30 que gastamos, nos quedamos con 26. Bueno, perdimos $4 en las aperturas de cajas. Gente, gente, gente. El video pasado ya los perdoné y les di la skin por más que no habían llegado los likes en el anterior a este. O sea, que tuviera que haberles dado esta P90. No llegaron. Por lo cual, mi palabra no tendría sentido. Y ahora se las daría. Vamos a lo siguiente. Vamos a bajar la meta de like a 55 nuevamente. Para que traten de llegar en el anterior. Creo que quedaron en 40 y algo. Tienen que llegar muy facilito a los 50. Así que... ya saben, me dejan los 55 likes y todo el mundo suscrito. El siguiente video que drop les estaré entregando esta hermosa P90. También recuerden mirar la descripción, que tenemos un montón de sorteo activo, como el de la DK código rojo, el de esta WP, que ya está nada de terminar, que termina el 30. Lo mismo con esta M4, que termina el 30. Les explico el método, gente. Lo que nosotros tenemos que ir haciendo es tratar de sacar de aproximadamente llenar hasta acá, tipo al 70% esto. Tenemos solamente un 30% de probabilidad de perder. O sea, lo que vamos a hacer es, de 25, por ejemplo, yo me voy a ir a 33 más o menos. Sería para el 70%, efectivamente. Que M4 fea, por cierto. Nada. Debe ser igual, si lo quieren completar un poquito más, no estaría mal. Pero vamos a probarlo ahí. Voy a dejarlo ahí en ese método. Y la tirada va bien, va a refalar, perfecto. Con esta tirada que acaba de tocar acá, es muy probable que toque acá abajo. Ahora sí que yo lo que voy a hacer para asegurar la bocha es estirar y doblar esto. Ah, pero esto es un por 2, espere. Vamos a pedir $43, me voy a jugar un poquito. Un porcentaje de un 68%, porque acá estoy seguro que no va a caer. Tipo, en esta zona es muy improbable que caiga por cómo cayó acá arriba ya hoy, ¿me entienden? Tuki va a refalar y va a caer acá abajo en lo que era un por 5, efectivamente, como lo deduje. Obviamente yo también tengo muchos ugrades encima y entiendo un poquito qué es lo que va a hacer esto, ¿no? Eso me juega un poquito a favor, no les voy a mentir. Tipo, habiendo caído acá, ahora yo interpreto que va a caer por esta zona de acá. Entonces, para este, poner el lado de pérdida de acá no me sirve, lo voy a dejar acá arriba. Porque no va a volver a caer. Va a caer, de hecho, en esta zona muy probablemente. Así que lo que vamos a hacer es $43. Nos vamos a ir. Yo les voy tratando de explicar también para que entiendan. Obviamente tengan en cuenta que esto es una ruleta. No siempre funciona de la misma forma. Si yo dejaría esta parte para perder, sería muy estúpido. Así que nada, esto va perfecto. Va a refalar, va a caer arriba, como le dije, del lado izquierdo. Yo tenía fe que caiga en realidad de acá para acá, de esta zona acá aproximadamente acá, pero nada, me sirve. Cayó en otro por 5 arriba, la verdad que bastante improbable que pase eso. Perfecto, ya vamos con $53, gente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mantener el lado ahora porque cayeron dos izquierda. Literalmente puede caer acá abajo o acá arriba. Son las dos opciones, gente, para mí, de lo que yo llevo entendiendo de la ruleta. Me la voy a jugar que la página está a modo izquierda y lo voy a dejar ahí. ¿Vamos? Perfecto, bien. Nada, se pasó un derecha, pero acá abajo. Bien, bueno, nada, no sirve, sacamos $7 de profit. Una tirada media, pero... Y recuerden que tenemos esto todavía, tipo, nada. Ya vamos por... Nada, podemos ir por... $70, gente, nada más ni nada menos que por $70 ya, con 26 que sacamos. Pequeño corte publicitario para informarles que claramente en Kaydrop se viene un código promocional. Y en código promocional van a escribir LeoMed, el mejor código de todo Kaydrop. Si es la primera vez que usan un código dentro de la página, van a tener $0.50 para poder jugar y abrir alguna cajita. Y un 10% de bonificación en su próxima recarga. Pero como siempre les digo, si van a depositar que sea una plata que estén dispuestos a perder, se pueden ir a añadir fondos. Y aquí en añadir fondos se van a encontrar con todos los métodos de pagos: Rappi Pago, Visa, Pago Fácil, Criptos, Skinback, Kings y Hiscar. Me la voy a jugar, voy a hacer el Tsuki. ¿Vamos? No va mal. Perfecto. Cayó otra vez acá, me está dando miedo un poquito la página. No te voy a mentir porque me está haciendo grades que la verdad que no sé qué es lo que puede llegar a hacer ahora. Pero nada, vamos con $80. Nos la jugamos, número redondito como nos gusta a nosotros. Y lo voy a sacar. Voy a creer que va a caer por acá.
Y resfalada. Perfecto. Bien. Como le digo, el porcentaje de perder es bajo. El porcentaje está ahí, obviamente. No seamos tontos, no seamos hipócritas. El porcentaje de perder está ahí. Pero es un método bastante seguro de jugar que en la mayoría de las veces funciona. Por ejemplo, ya tendríamos unos guantecitos ahí. Me acabo de sacar unos guantes, poco se habla. Me la dejo ahí, vamos. Más que nada para ver qué hace la página, ¿eh? Uf. Bueno. Ahí lo hubiésemos perdido. Cayó en el lugar que nosotros queríamos que caiga para cerciorarnos de que no va a volver a caer ahí. O el que porcentaje que caiga ahí, de nuevamente, es muy bajo. Así que metemos toda la ficha ahí, muchachos. Vamos para ahí. Es casi improbable de que caiga de nuevo acá. ¿Vos sabés qué? Ah, ya. Bueno, bien. Nos sumamos. Bien, 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 bien. Ahora sí, es 100% imposible de que vuelva a caer en esta zona. En este pedacito acá es 100% improbable de que caiga. Así que ahora lo que vamos a hacer, podemos asegurar, por ejemplo, esta faqueta. Ahí. ¿Por qué? Porque en esta zona es muy improbable que caiga ya. La vamos a tirar en círculo modo de para que vean cómo funciona. Vamos. ¿Es nuestra la faquita? Perfecto, gente. Ya tendríamos la faquita. ¿Vieron lo lindo y fácil que es? Y nada, gente, así de fácil sería sacar la faca. Como les digo, jueguen con cabeza, la probabilidad de perder está ahí, pero es una probabilidad de menos de un 30%. Y como vieron, no me tomó casi nada, tipo 8 minutos de grabación llevo a hacer eso. No cuesta absolutamente nada. Les diría que traten de abrir la cajita que más skin les des. Entonces, bueno, ustedes seleccionan las principales, las más caras que les haya tocado, empiezan a hacer eso. Si en alguna tirada tienen duda, agarran una de las pete, como hice yo, y cuando caen en la zona que ustedes saben que están dejando para la probabilidad de perder, tiran de nuevo para ahí, porque saben que ya ahí es una improbabilidad muy alta de que vuelva a caer. Y van jugando así, simplemente con mucha paciencia, y lo van a lograr. Recuerden dejar un like, suscribirse, compartir con amigos que ya saben que van a llevar una locura. Y también recuerden participar de todos los sorteos que tenemos activos.